No. Sí. No y no. Sí, sí. No, he dicho que no. Sí. Tráigame el dossier de construcciones reunidas. Sí. Dígale al señor Ramírez que siga esperando. Acuerdo. Póngame con el despacho de Barbeito Manos. Dígame. Bueno, pero entonces, ¿por qué le llaman banco de créditos si no dan créditos? Bueno, sí. Conforme. Pasaré por ahí. Gracias. Sé lo que están ustedes pensando. Que soy un gran trabajador. Que tienen enfrente a un hombre de negocios. Tenaz, duro, batallador. Se equivocan. No soy un hombre de negocios. Y si me ven así, tan atareado, no es por mi gusto. Palabra de honor. Por favor, señorita, que no me molesten. ¿Saben ustedes por qué estoy aquí? Por haber perdido una apuesta. Les parecerá mentira, pero es la verdad. Sí, un buen día, o tal vez sea mejor decir, un mal día, tuve la debilidad de cruzar una apuesta con mi gran amigo Juan Ramón de Manzanera. Manzanera. Pero mejor será que les cuente toda la historia. La cosa empezó en una de tantas fiestas como ha dado, da y dará la madre de Juan Ramón, la divertida marquesa de Pinares. Juan Ramón, 1,85 m, 42 años, moreno, notario de primera, economía saneada, soltero y sin compromiso. No está mal, ¿eh? Bueno, llegó tarde a la reunión, como casi siempre hacía. Mírenle. Este es el culpable de mis desdichas. Llega tarde, pero no se da prisa. Es un hombre solemne, afectado. Siempre con ese aire de ir a colocar la primera piedra o de regresar de un entierro importante. Gran persona, pero un poco aburrido. Le están esperando. Le abrirán sin que llame, pero estoy seguro de que él ahora buscará sus llaves en el bolsillo. ¿No se lo decía a ustedes? Entremos con él en la casa. Van ustedes a conocer una galería de personajes que no tienen desperdicio. Tengo el gusto de presentarles a María Luisa Bascarán y Enriquito Milá. Isa y Tito para los íntimos. Una falsa pareja de novios. Y digo falsa pareja porque, pese a que siempre se les ve juntos, el noviazgo es pura hipótesis. Todo es inútil. Nada, la madre de Juan Ramón está loca por Isa. Isa está loca por Juan Ramón. Y Juan Ramón está loco por su notaría. Uy, el censo de admiradoras es infinito. Esta es Marisol Arrieta, hija del famoso banquero y prima de Juan Ramón. Asiste a la fiesta con un doble propósito: enamorar a Juan Ramón y vigilar a papá. Falla en el primer propósito. Y falla también en el segundo intento. Porque como ustedes pueden ver, papá ya está haciendo de las suyas. Ay, pobre diabetes. Pero volvamos a Juan Ramón. La dueña de la casa, tan excéntrica como siempre, ya la conocerán ustedes, tiene una idea fija: perder el tiempo de la manera más aparatosa posible. La eximi actriz Matilde León. Aquí, como en el escenario, sigue siendo primera actriz. Colecciona joyas, admiradores y socios protectores. Este con cara de bruto es el de turno. Detalle tenazmente ignorado por la buena sociedad que la rodea. Observen el detalle. Resultando que este señor es el magistrado Bascarán, el padre de Isa, y considerando que es más pesado que el plomo, fallamos que Juan Ramón no lo resistirá ni medio minuto. Doña Clotilde de Arruebo. Su gran preocupación, leer los clásicos y escribir poesías. Sobre lo primero no hay nada que decir, pero en cuanto a las poesías, excuso decirles que tenemos que soportar su lectura convirtiéndonos todos en émulos de Job. Esta jovencita, por lo menos así lo cree ella, es María Victoria de Serraviñals, viuda por dos veces y poseedora de 2,5 kilos en acciones de diferentes y sólidas compañías. 74 metros de libros, fincas, etcétera, etcétera. Total, un impreso especial para la declaración de rentas. La señora de Aguirre y un servidor de ustedes. Sí, yo entonces era así.
Estaba satisfecho de mí mismo y de ser un elemento típico dentro de la buena sociedad. ¿Buena sociedad? ¿Buena? Bueno, quién sabe. Quieto. Esta no nos interesa. Bueno, por lo menos, no interesa para nuestra historia. La verdad es que no lo pasaba mal del todo. Por ejemplo, con Carmen, digo con la señora de Aguirre, la cosa resultó bastante agradable. Este fue el momento fatal. Se había estado discutiendo sobre el tema de Pigmalión y Juan Ramón fue requerido para dar su parecer. En aquel instante quedó escrito en el libro del destino que yo iba a convertirme en un trabajador. No hubo suerte. Fíjense bien, estén atentos. Y ahora permítanme que les deje, pues he de incorporarme a la historia. No entiendo tu pregunta, mamá. No puedo ser más clara. Si la historia de Pigmalión te parece verosímil o inverosímil. Pues yo vi la película y todo resulta de lo más natural. No te fíes del cine. Es pura artimaña, trampa, falsedad. El cine tal vez, pero la historia de Pigmalión no es totalmente falsa. Al contrario. ¿De manera que tú cogerías un basurero y lo transformarías? Lo convertiría en un hombre de mundo. Me gustaría verlo. Nada más sencillo. Facilítame la materia prima y te demostraré que la cosa no es ningún milagro. Dadle una criada de servicio y la transformará en una princesa. Eso está muy visto. ¿No serías capaz de hacerlo al revés? No, eso sí que sería difícil. Es más, eso sería imposible. ¿Tienes una técnica secreta o es la misma del profesor Higgins de Bernard Shaw? Tengo una teoría, pero nada tiene de secreta. Creo que el ambiente lo es todo. El palurdo más palurdo, rodeado de confort y distinción, se contagia rápidamente. Se crea en él una nueva mentalidad, una nueva sensibilidad. Ah, muy poético, pero falso. Absolutamente cierto. En mis manos, una persona procedente del más modesto estrato social se transformaría en un abrir y cerrar de ojos. Si es así, vamos a bailar. Con permiso. Y dime, Octavio, ese Pigmalión, que ahora no me acuerdo, ¿acaba casándose? ¿Qué es esta la tienda, sí, señor? Dame una peseta, dame una peseta. Sí, yo déjame tranquilo. ¡Hala, toma! Y no te lo cobro. ¿Qué pasa? Buenos días, señorita. Perdón. ¿Perdón de qué? Quiero decir que nos excuse por importunarla. ¿Es usted...? Cristina Salvador. Eso, Cristina Salvador. ¿Se puede saber qué diablos quieren ustedes? Soy notario, señorita. Y vengo para lo que nosotros llamamos un requerimiento de pago. Un requerimiento de pago a nombre de Sánchez Hermanos Mayeristas que asciende a... Que asciende a 9.200 pesetas exactamente. ¡9.200 porras! Esa cantidad... ¡Quitón! Yo no les debo nada a esos granujas porque a mí me se ha estafado. Y no creo que haya motivos de tener que agachar las orejas por más abogados que sean ustedes. Perdón. ¡Porras! Los Sánchez esos son unos sinvergüenzas. Me lo mandaron todo para tirarle y les dije que se lo devolvieran todo, que a mí no me se estafaba. Y encima me vienen ustedes ahora a broncar y a pedirme el parné. ¡Ja! Estaría bueno. Y todo porque una sonra y se encuentra sola. Nadie que la proteja y con el padre muy enfermo. En tal caso debo admitir que usted no acepta el requerimiento de pago atendiendo. Déjese de camelos. Lo que Servidora no admite, ¿eh? Son 80 melones podridos y 12 cajas de manzanas como esta, que ni para los puercos. ¿Es que se la comería usted, señor abogado? ¿No ve usted que está pocha? ¿Es que creen que los pobres ya podemos comer esas porquerías? Nosotros no creemos nada, señorita. Yo soy notario. Y como agente de intervención oficial... A mí me se importa un bledo que sea usted notario. Yo lo que digo es que los Sánchez esos son unos sinvergüentas. Pero... y que todos los abogados, notarios y aguaciles que se lían con ellos son otra pandilla de sinvergüentas no que solo van consentir. Para fastidiar a los pobres abusando de la honradez de una. Haga usted el favor de medir sus palabras, ¡usted señorita. Se calla! ¡Que ya me se ha acabado a mí la cuerda! ¡Vamos! Y a mí no tienen ustedes por qué cepillarme. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Fuera! Pero, señorita. ¿Qué señorita? Ni que 8/4. Una se gana a los Gabrieles honradamente. Les dicen a los Sánchez esos que se vayan a robar a otra parte. Y se largan ustedes con viento fresco. No. ¿Es que no me oyen? Que venga el juez aquí si se atreve. Le voy a decir 4 frescas.
¿Es que los juzgados solo sirven para eso, para fastidiar a los que no tienen padrinos? Mida usted sus palabras, señorita. O se arrepentirá de ello. ¡Se acabó! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Granujas! ¡Que solo serviste a hacer el pago a los ricachos! ¡Canallas! ¡Bandidos! ¡Cucarachas! ¡Granujas! ¡Chimpatintas! ¡Que siempre tenga que ocurrirnos esto a nosotros! ¡Que tengamos que apechugar con esa manada de vividores! Papá, no seas tonta. No llores, no vale la pena. Ya lo te oyen. Pero que conste que no has estado muy fina. ¿Tú también? ¿Te parece bien tratar de esa manera a todo un señor notario? La educación nunca está de más. ¿La educación con esos bicharracos? ¿Es que te vas a poner de su lado? Mira, Cristina, no has arreglado nada. Y ahora nos van a empaquetar por insultos y agresión a la autoridad. ¿Y por agresión a un primo Frescales? No, no. ¡Toma! No, no, no. ¡Toma! No, no. ¡Toma! ¡Solo faltaba eso! No, no, ¡que Cristina, le dieras la razón a eso! Y será el último requerimiento de pago que habré hecho en mi vida. Total, una verdulera con temperamento. ¿Una verdulera? Un monstruo. No ha entendido nada, no ha escuchado nada y me ha obsequiado con todos los tópicos de folletín sobre las injusticias que se cometen con los humildes, sobre la perversidad de los notarios y abogados. El repertorio clásico. Lo que sí te aseguro es que se acordará de la Ascenita. Voy a darle un escarmiento. Si es guapa, imploro clemencia en su nombre. Déjate de bromas. La cosa no tiene ninguna gracia. No la tiene, pero podría tenerla. ¿Qué quieres decir? Pigmalión. Juan Ramón pretende que él es capaz de convertir a un barrendero en un ministro en 8 meses si se le da tiempo para pulirle y perfeccionarle. Pues bien, ha llegado el momento de demostrarlo. ¿Y dónde está el barrendero? No se trata de un barrendero, se trata de una verdulera. Ah, no, eso no, no sabes lo que dices. Si tú la vieras... Señores, he aquí un notario que no tiene palabra, doy fe. No seas pesado. Sabes que si me lo propusiera, lo haría. El movimiento se demuestra andando. Hazme el favor de no especular con mi amor propio. ¿Tu amor propio? ¿Dónde está tu amor propio? Realmente, siendo un caso tan difícil, la cosa tendrá más mérito. Basta, lo haré. O mejor dicho, lo intentaré. Iré a proponérselo a esa loca de la verdulería. Bueno, la apuesta está bien clara. Pero su precio, ¿cuál es? 10.000 duros, ¿está bien? Ah, no. No escaparás tan barato, querido. Creo que la apuesta ha de ser de otro tipo más... ¿Cómo diría yo? Digamos, más comprometida. No me asustes. Si yo triunfo en mi empeño, tú harás una cosa muy sencilla. Trabajar. Has dicho trabajar. ¿Cómo lo oyes? Y pensar que te creía un amigo, trabajar. Y si fracasas, ¿qué ofreces a cambio de mi sacrificio? Ya lo sé. He encontrado la réplica que te mereces. Si la verdulera sigue siendo verdulera, tú te casarás. Hombre. No sabe Isa el favor que le estoy haciendo. Pero, ¿habláis en serio? ¿En serio? Entonces nosotros seremos los testigos. Supongo que te das cuenta, y lo mismo os digo a vosotros, que la discreción es fundamental. ¿Trato hecho? Trato hecho. Si esa chica acepta, vas a perder la apuesta, Octavio. Pero, en fin, piensa que el trabajo dignifica. Y tú empieza a hacerte a la idea de que el matrimonio es el estado natural del hombre. Peseta. No estorbe, chiquillo, haz el favor. Roñoso. Buenas tardes. ¿Se puede? ¿Se puede saber qué es lo que quiere ahora? Vengo a ofrecerle la solución de su problema. ¿Usted? Si lo que busca es que se arme otra marimorena, me dan las narices que se sale con la suya. Por favor, señorita, atiéndame usted un momento. Deprisita, que tengo muy poca cuerda. Antes de nada, sepa que si usted acepta mi proposición, ya no tendrá que preocuparse más por la deuda de Sánchez Hermano. ¿La deuda? Vamos, por la deuda... O la estafa, o lo que sea. Pero quiero decir que, como las letras están aceptadas, pues claro, alguien tiene que pagarlas. Y yo las pagaría con mucho gusto. Usted lo ha querido. ¿Qué pasa? Que este señor me está haciendo proposiciones deshonestas.
Me ha dicho que con mucho gusto me pagaría la deuda de los Sánchez. ¿Eh? ¿A cambio de qué? El joven es... El joven es el que nos estaba dando la tabarra con la corneta y además... Mi pequeño guardaespaldas. Soy el primo Singuasa, de Cristina. ¿Cómo está usted? Oh, no, por favor. Encantado. Si me permite, estaba diciendo a su prima, mejor dicho, venía a proponerle, siempre claro está, que ella considere que mi punto de vista... Diga lo que haya, pero deprisita. Por favor, Cristina, si el señor notario viene a exponerte algo importante, déjale hablar con tranquilidad. Que hable, porra, si es lo que estoy diciendo. Venga ya, suelte usted el rollo de una vez. Con un amigo mío cruzamos hace ya tiempo una apuesta. No seas tonta, Cristina. Lo que te ofrece el señor notario es algo así como si dijéramos 6 meses de vacaciones y pulirte un poco, que eso nunca está de más. Pues, no sé. Me se ha hecho un lío en el tejado. Parece una persona seria. Y a una no le sentaría mal estar un poco más acepillada. Es un juego. Una cosa sin importancia. Y usted es una persona inteligente, sensible, y creo que la prueba sería un éxito. Pues... vamos a verlo. Has hecho bien, Cristina. Lo que te ofrece este señor es una ganga. Algo así como la ayuda americana. Buena la metáfora. ¿Eh? Quiero decir, la comparación. Pase, ha de conocer a la familia. Sí, pase usted al salón. Con permiso. Sinvergüenza, ya lo estás devolviendo todo, rápido. Pero, Cristina... Chorizo. No puede ser compartido por las dos. Tío. Ya sabes que el amor es egoísta. Tío. La voluntad que una ponga, este señor es un notario. No se manda, pues el un notario que no me va a dar clases. Mucho gusto, señor. Si por encima de las palabras... Sí, hemos acordado que le daría clases. Con el permiso de ustedes, naturalmente. Es que tío Colás tiene muy poca labia, ¿sabe? Solo le interesa la historia de América. Vamos. Mira, tía, aquí el señor que me dará clases. ¿Cómo está usted, señora? ¿Quién dices que patrocina tus clases? ¡Nunca consentiré en nuestra separación! ¡Vamos! Por encima de cualquier sentimiento están los años transcurridos a mi lado. Horas y horas... Pase, pase. La tía ha cogido la perra de la radio y hay que jorobarse. En cuanto sueltan el serial, es de miedo. Sí, no era un momento muy propicio. Bueno, y ahora... Oh, perdón, se ha ensuciado usted. Un momento. Ah, sí, sí, es verdad, se ha ensuciado un poquito. Bien, ya está. Ya está tal como estaba. Gracias. Bueno, entonces hasta mañana a las 4:30. De acuerdo. Hasta mañana. Adiós, señor notario. Quieto. ¡Lila, idiota! ¿Es que no puedes dejar los dedos quietecitos? Pero no me negarás que el trabajo ha sido perfecto. Esto lo hago yo en un escenario. ¿Qué horas haces tú? ¿Es que ahora quieres jorobarlo todo? Como te líes otra vez, te aseguro que... Cristina, guapa, palabra de honor que dejaré tranquilo a tu notario. Pero tú me vas a prometer una cosa. Sí, para prometer estoy yo. No me digas que no, Cristinita. Fíjate, ese tío puede arreglármelo del juzgado. Los notarios tienen mucha influencia. Tú pórtate bien y ya veremos. No lo decía yo. Es como si nos hubiese caído la lotería. ¡Hala, hala! ¡Pillastre! ¡Ah, te voy a dar una! Pero hay algo más, mamá. Esa chica tendrá que venir aquí a tomar algunas clases. Por Dios, hijo, me parece que exageras la nota. Es indispensable. Y tú también tendrás que ayudarme. ¿Pero qué pretendes? ¿Que descubra que hay cubiertos de plata y criados y buenas maneras y cuadros y cortinajes y lámparas y...? Ya lo sabe, hijo mío. Lo ha visto en el cine. Pero no es lo mismo ver un decorado que vivir en él y familiarizarse. Bueno, si te empeñas... A lo mejor resulta divertido. ¿Y si avisáramos a...? Por Dios, mamá. No te he dicho que esta de ser un secreto rigurosísimo. Con lo poquísimo que a mí me gustan los secretos. Buenas tardes. ¿Se puede? ¡Porras! ¡El notario! Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mira lo de las clases, compañía. Bueno, usted lo suyo y yo lo mío. ¡Está fortificada! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! Debe ser alguna compradora. Pase y siéntese.
En esa no. En esa no. Que tiene una pata rota y nunca nos acordamos de mandarla a arreglar, ¿sabe? Siéntese. La tranquilidad. Yo ya estoy acostumbrada. Usted quiere mucho a sus tíos y a su primo, ¿no es cierto? Pues, ¿a quién iba a querer una, porras? Y ni su tío ni su primo trabajan, ¿verdad? Mi tío está jubilado y Manolo trabaja, sí, señor. Va todas las madrugas al mercado a comprar. Más lo hubiese valido, ¿no, hijo? ¿Cómo? Pues que si no están chironas de milagro. Explíquese. Pues eso, que está empapelado y que un día de estos tendrá que ir al Palacio de Justicia para que le echen la sentencia. ¿Y qué es lo que hizo su primo? Lea este papel. Él no hizo nada, puede usted creerlo. Todo es una confusión. Y por eso yo pensaba que si usted quisiera ayudarle, los notarios podrán chalanear en el Palacio de Justicia. Veremos lo que puede hacerse. Usted se desvive por la familia y no creo que ellos lo merezcan demasiado. Usted qué sabe. Además, que yo no hago las cosas porque lo merezcan o no lo merezcan. Lo hago porque me sale de aquí. ¡Cristina! ¡Ya voy! ¡Ay, no la dejan a una tranquila! Mire, usted, estoy viendo que aquí no habrá manera de hacer nada. Daremos las lecciones en mi casa, será mejor. Bueno, pero ¿quién se encargará de la tienda? Mañana por la mañana le enviaré a usted una joven. ¿De confianza? De absoluta confianza. Y tal como le dije, todos estos gastos extra corren de mi cuenta. Y por la tarde a las 4:30 viene usted a esta dirección. Pero sin masticar chicle, por favor. Me pone nervioso. ¿Es su casa? ¿Y la suya? Déjese de cuentos. ¿Qué va a ser la mía? ¿Y usted cree que esa muchacha que manda va a coger la onda fácil? Lista, honrada y a mayor abundamiento, quiero decir además, muy mona. Mona. Ay, monísima. Quieto, León. Te conformarás con ver la distancia. Eso es coto cerrado pa' menda. Bueno, te esperamos a las dos. Será un póker de miedo. Ojo. Largo de aquí, pendejo. ¿Es que no estás escarmentado? Uf, qué plaga de amigotes. Fuera, lárgate. Pero, Cristina... Tú te callas, pues que quieres que te empapelen otra vez. No le hagas mucho caso a mi primo. Con esa cara de mosquita muerta. No sé, me parece que me se olvida algo. Que vas a llegar tarde. Si te encuentras en algún apuro, se lo dices a ese, pero no te fíes demasiado. Sabe latín. Voy a decirles adiós a los tíos. Chao, Chris. Adiós, tíos. Me voy a ver a ese chalao del notario. Ya veremos en qué para todo esto. No debe morir por causa de una irreflexión tuya. ¿Cuál es tu última palabra? Nunca más, Alejandro. Nunca más. Alejandro. Alejandro mío. Alejandro. Pobre. Qué bueno. De a 12 el kilo. ¿El señor de Manzaneda? ¿Pregunta usted por el señor notario? El señor notario me está esperando. Dígale que está aquí Cristina, la de la verdulería. Ah, sí. Pase, pase. Pase, por favor.
Tome asiento que voy a llamar al señor. Pase. Perdón. De la mano efusivamente, apretándola. Así. Perfecto, muy puntual. Pues me se escaparon dos tranvías. Está usted muy elegante. Vamos, no me tome usted la cabellera. Lo digo muy en serio. Siéntese, por favor. Bueno, podemos empezar cuando quiera. Me he traído un blog y un lápiz. Buena idea. De momento no creo que nos haga falta. ¿Cómo? 8 meses es muy poco tiempo y tendremos que limitar los temas. Se trata de lograr una apariencia, un barniz, ¿comprende? ¿Un barniz? Claro. Esto no será un bachillerato ni una carrera. Se trata de aprender a hablar, moverse, sostener una conversación. Mi madre nos ayudará. Y creo que como profesora de buenas maneras, una marquesa no está del todo mal. ¿Su madre de usted es marquesa? Sí. ¡Porras! ¿Y ahora verá la marquesa? No, hoy no la verá, porque mi madre está ocupadísima. ¡Qué lata! Perdón, no sabía. Mamá, esta es la señorita de quien te hablé. Ah, ¿qué tal? Uy, hijo, qué lata. Acaba de llamarme Clotilde por teléfono que me espera la lectura de su último libro de poemas. Valor, mamá. Ay, adiós. Dichosos poemas y dichosas lecturas. Estoy hasta la coronilla. Ay. Está enfadada. Tiene motivos para estarlo, pero se le pasará enseguida. Mamá es muy simpática, ya lo verá usted. No me imaginaba que las marquesas también se subiesen a la parra. Ah, se me olvidó decirte que como con mi milicio cuñado. Una manera como otra cualquiera de hacer la digestión de los versos. Siento en mis venas el amor que nace como un profundo manantial silente y el corazón inunda mansamente. Y todas las aplicaciones de Astracán. Será monísimo. Lo vi en el Vogue último y estoy segura que nadie se ha fijado en él. Me la recomendó Pilula. Es limpia, pero nunca le salen las cuentas. Parece buena persona, pero ya, ya. Durante el día es un santo. Y por lo visto, de noche, el diablo hace de las suyas. Nunca lo hubiera imaginado, pues tenía de él un gran concepto. Porque me lo dices, tú lo crees. Puedes hacerlo. Nunca hablo si no estoy segura de lo que digo. Quiero tener la conciencia tranquila. Claro que espero de tu discreción. Ya sabes que puedes confiar siempre en él. Casi siempre. Absolutamente sensacional. Dímelo, no me tortures más. Jorge Ramón, si caes. ¿Cómo?
Mi hijo se casa antes de un año. No puedo decirte más, pero lo ha prometido y Juan Ramón es hombre de palabra. ¿Pero te lo ha dicho él? No. Rumores, noticias, indicios. Para una madre, ya lo dijo no sé quién, un hijo tiene siempre el pecho de cristal. Bueno, supongo que también me dirás con quién se casa. Eso me lo has de decir tú a mí, hijita. Estoy segura de que tú lo sabes mejor que yo. El mundo está cansado, fatigado, pero entre las cenizas desoladas, mi corazón renace esperanzado. Mientras no se come, no es un pecado mortal. Además, la naturalidad vale más que el embaramiento. ¿Comprendes? Sí. De ahora en adelante voy a tutearte. Entre profesor y alumna es lo obligado. ¿No te parece? ¿Esa criada es la que va a la compra? ¿La conoces? Me la sé de memoria. Al verme me se ha puesto colorada. ¿No la vio usted? Ha venido más de 2 años a comprar a la tienda y es de miedo. ¿Sisa? ¿Que sí, Sisa? Oh, como que tiene una libreta en la caja de ahorros. Esta no vuelve más a la compra. ¿Conocerá usted a muchas criadas, claro? Pues sí, a muchas. ¡Estupendo! Me va usted a facilitar informaciones preciosas. Habrá tiempo de hablar de esto, mamá. Pero ahora no me distraigas a Cristina, o de lo contrario no avanzaremos nada. Ah, eso sí que no. Cuidado que tengo gazuza, pero eso no me lo como. Vamos, vamos. No tienes sino que fijarte. Mira. ¿Ves qué fácil es? Que no me atrevo con eso, porras. Ay, perdón. Es sencillo. Fíjate bien. No. Esto no forma parte del programa. Pero si por desgracia ocurre, se ha de conservar la serenidad. Se recoge con suavidad y se la obliga a un viaje de regreso. ¿Lo ves? Reírse de las desgracias del prójimo tampoco debe hacerse, Cristina. Y eso no está bien. Ah, no. Tomarme la cabellera, no. Porque una no tendrá educación, pero tampoco está en la inopia, vamos. El hecho de que entre una por la puerta de servicio, no creo yo que autorice, porque, amor, las burlas... ¿Pero de qué burlas estás hablando? Que yo no me lavo las manos ahí, ¿eh? Que yo no me chupo el dedo. Ah, pues tú verás si quieres bebértelo. Pero que conste que esto es para lavarse las manos. No se puede ser tan suspicaz, Cristina. Hemos de arreglar ese genio. Hemos de arreglarlo. He metido la pata.
No se abre. Y hace un cuarto de hora se abría normalmente. Por favor. Un momento. ¿Me permite? Tenga. ¿La llave? Servidor de ustedes. Gracias. Su nombre, por favor. Cristina Salvador y su primo. ¿Cristina Salvador? ¿La de la tienda donde trabaja mi hermana? Yo usted en el clavo, soy yo misma. Entonces usted sí sabe. Sí. ¿Está contenta de ella? ¿Se porta bien? Oh, no hay queja. La chiquilla vale. Es lista, sí. Y tiene cosas muy buenas. Pasen. Siéntense. Bueno, ¿qué ocurre? Habíamos quedado en no mezclar las clases con el despacho. Sí, claro, pero es que... Es por mi asunto, lo del proceso. Hemos recibido esto del juzgado. Este aviso. Esta citación. Es la primera y última vez que venimos aquí. Pero como la cosa es de juzgados, me se ha ocurrido que... Se me ha ocurrido. El señor Sotomayor. Que espere. Puedo hacer algo, evidente. Pero para ello necesito estar seguro de que tu primo no tiene nada que ver en el asunto. Palabra de honor. Manolo es un sinvergüenza. Pero es honrado, porras. Habíamos quedado en que eso de porras no te lo oiría decir más. Pero esos sujetos eran amigos tuyos. Mire usted, para llegar al mercado antes que nadie, he terminado por pasar la noche allí. Y sí, les conozco a todos, pero yo no tengo nada que ver en el asunto. De haber estado en el ajo, no se habría quedado allí como un pasmao. ¿Verdad usted? ¿Es esa la verdad? Seguro. El que uno haya chorifeado un poco, no quiere decir que se meta en líos gordos. Conforme. Déjenme la citación aquí y veremos lo que puede hacerse. Adiós. Gracias. De nada. ¿Qué tal? Algo mejor. Pero no está bien. Otra vez, a ver. Con el libro. Cuidado con el contoneo. Vuélvete. Y acércate. ¿Qué tal? Demasiada sonrisa. Basta con apenas enseñar los dientes. ¿Así? Así. Así, así. De una manera afectada, falsa. ¿Comprendes? Vaya, no sirvo pa' comedianta. Pues hay que servir. Las fórmulas sociales, la vida de relación, son esencialmente comedia. Puedes estar segura. ¿Eh? Déjame el bolso. Colócate ahí. Y mira. ¿Eh? ¿No conocías esto? Estuve por aquí una vez, pero no me fijé mucho. Esto es muy viejo, ¿no? Pues sí, tendrá 500 o 600 años. ¿Es de la época del Tenorio? Anterior. Esto lo fundó una reina, Elisenda de Moncada, casada con Jaime II de Aragón, y es de estilo gótico. ¡Anda! Lo que sabe usted. No lo creas. Sé muy poca cosa.
Y en todo caso, tú podrás saber lo mismo que yo, si te fijas y quieres aprender. ¿Y esa reina vivía aquí? Ella fundó este monasterio porque era religiosa. Por esa puerta han entrado reyes y príncipes, princesas de aquellas con la alta caperuza y los flotantes tules colgando, y príncipes vestidos de brocado y oro. Pero los tiempos han cambiado, ya lo ves. Vamos a entrar nosotros, ven. No, con el pie izquierdo no, que trae mala suerte. Tendré una gran satisfacción en saludarle a usted otra vez, pero ahora tendrá que disculparme. Ahora está mejor, pero te falta naturalidad. Repítelo. La señorita Mascarán desea verle. Que espere un momento, por favor. Está visto que ni en el despacho será posible dar las clases con tranquilidad. ¿Qué hacemos? Esa sí que no conviene que te vea. Mira, escóndete ahí. La despediré pronto, no te preocupes. Adelante, Isa. El señor notario dispensará esta inesperada intromisión en su mundo trascendental. Pero es que se trata de un asunto urgente. Oh, la urgencia lo justifica todo, señora mía. Está usted perdonada. Tata, estoy muy disgustada contigo. Oh, no es posible. Lo es. Estoy disgustada porque no se te ve nunca. Estoy disgustada porque no me llamas nunca. Yo estoy disgustada porque eso no lo esperaba. Nunca. No te rías, tata, por favor. No me río. Y como reconozco mis faltas, espero que me impongas un castigo. A eso vengo. Si quieres hacerte perdonar, debes acompañarme esta noche, sin excusa ni dilación, al liceo. Oh, Wagner. La falta fue grave. La sentencia ha de ser dura, pero a la salida del liceo nos espera algo más soportable. Un poco de orgía y desenfreno en casa de los Riquet. Oh, no sé qué es peor. Tata, por favor, no me hagas esa mala jugada. Pero Isa, comprende que... No, no comprendo nada. ¿A qué hora pasarás a recogerme? Isa. ¿A qué hora dices? De acuerdo, y de paso podré ver a tu padre un momento. Tengo que hablarle. Oh, eres un sol. Y además, quiero hablarte de algo muy importante. Muy importante, tata. Muy importante. Bien. Adiós. Cristina, pasa. Menuda noche me espera. Sí, sí. Menuda noche. ¿Qué dices? ¿Pero tú qué sabes? Ah, ya, lo oíste todo. Todo. Es una señorita muy finolis, ¿verdad? Sí, sí, claro, muy distinguida. Ah, ¿entonces la puedo tomar como modelo? No, eso sí que no, no es el modelo que tú necesitas. Oh, qué lástima. Me hubiera gustado tanto poderle llamar tata. Déjate de bromas. Será mejor que pienses que pasado mañana es el día de la vista contra tu primo. ¿Es cierto que entre su primo y el procesado en rebeldía, Víctor Tomás, existe una relación, una amistad, desde hace años? Lo ignoro. Nada más, señor presidente. Interrogue el abogado defensor. Con la venia. Una sola pregunta. Dígame si es cierto que el día de autos, su primo no alteró en lo más mínimo su horario y costumbres, y que ni antes ni después no le ha notado cambio alguno en su sistema y medios de vida. ¿Pero qué quería usted que se notase? Limítese la testigo a contestar a la pregunta. Pues bueno, que no se notó nada. Nada más, señor presidente. Puede usted retirarse. Otro testigo. Don Nicolás Salvador Gaos. Don Nicolás Salvador Gaos. ¿Se llama usted? Nicolás Salvador Gaos, vecino de esta ciudad, para servirle. ¿Conoce usted al procesado? Sí, señor. ¿Jura usted decir la verdad en todo lo que se le pregunte? Sí, señor, claro. Responda usted a las preguntas que le formulará el señor fiscal. Con la venia. Usted es el padre del procesado y tío del anterior testigo, ¿no es cierto? Lo soy, sí, señor. Bien. ¿Y sabe alguna cosa más que su sobrina? Menos.
Renuncio al interrogatorio. Renuncio a sí mismo. ¿Tiene usted algo que manifestar? Sí, señor. Tengo que manifestar mi sorpresa por la posibilidad de un procesamiento basado, vamos a llamarlo basado, en meras suposiciones. Cuando Pizarro se entrevistó con Atahualpa en la Plaza Mayor de Cajamarca, lo primero que oyó de labios del jefe inca, esto lo recoge el padre Vicente de Valverde en sus memorias, fue la frase que se ha hecho famosa. Miracocha ordena que se juzguen y castiguen los hechos, nunca las apariencias. Y ya en el imperio de los incas, una tribu que se distinguió por sus dotes de organización, los aymares... Pero, ¿qué ocurre aquí? Es que el testigo confunde esta sala con una cátedra de historia americana. ¡Basta, basta! ¡Retírese el testigo! No sin antes hacer constancia de que en las más remotas fuentes del derecho y en la destruida cultura incaica ya el padre Bartolomé de las Casas lo había dicho, y lo repito yo. Y si ya en las culturas primitivas existía el derecho, el inalienable derecho individual del individuo... ¡Basta, basta! ¡Retírese el testigo! Este es el espíritu que debe reinar en las decisiones de un tribunal cuando basta, sus apreciaciones cuentan con los testigo. ¡Orden! ¡Orden de la sala! ¡Orden! ¡Es el plan que se ha preparado y recogida, como dicho, por el padre Bartolomé de las Casas, padre de los indios! Y además, lo he dicho también, y Viracocha, ejemplarmente. Se suspende la vista durante media hora. ¡Qué empollón de historia americana! Ven. Por favor, entregue esta tarjeta a ese impetuoso señor que acaba de salir de aquí. Bueno. No sé, no sé. Pero es una música rara, ¿verdad? Si lo oíste hace 4 días en el concierto, yo que creí que me resultarías una melómana. Sin faltar, ¿eh? Ya sabe usted que apenas se pude enterarme de la música. Me pasé todo el concierto dando codazos a tío Colás para que no roncase. Sí, la música tiene esas cosas. Voy a poner ahora un disco bailable, a ver qué tal lo haces. ¡Esto es lo mío! No, no, no. Esto puede bailarse así, pero no es signo de distinción. ¡Caramba! ¡Qué bonito! Me pasaría la vida contemplándolo. Es del famoso Mariano Fortuny. Fortuny nació en Reus. ¿Como tío Colás? Puede. Ay, perdón, le interrumpí. La batalla de Tetuán. Una obra inacabada en la que Fortuny trabajó mucho tiempo. Algunas de estas figuras, a pesar de estar solo bocetadas, son retratos. Y, por cierto, fácilmente identificables. ¿Ves ese soldado que ataca con bravura? Es el general Prim. ¿Otro que era de Reus? Mm-hmm. Ah, y Gaudí también era de Reus. Perdón. Gaudí fue bautizado en Reus. Lo del nacimiento no es seguro. ¿Cómo que no es seguro? Gaudí era de Reus. Me lo ha dicho tío Colás y él no se equivoca nunca. Bueno, está bien, mujer, no te molestes. Que pase por ser de Reus. ¿Cómo que pase? Es de Reus. Conforme, como quieras. Es de Reus. ¿Está bien así? ¿No has visto nunca en una postal, en un calendario, una reproducción de la vicaría? A poco que te fijes, te darás cuenta de que las figuras están muy bien distribuidas, muy bien colocadas. Parecen de verdad. Esta es la sala de otro gran artista, escritor y pintor, Santiago Rusiñol. Hay cosas de la época de París, otras de su juventud, los célebres jardines de Aranjuez, y este es el retrato del célebre pianista Erik Satie. Esto sí que es buena mercancía. No es la de Sánchez Hermanos, ¿verdad? La pintura, como la música, evoluciona sin cesar. Los pintores modernos tienen sus teorías, claro está. Y de acuerdo con las mismas... ¿Y esto qué representa? Pues... lo que significa... Exactamente lo que significa, no lo sé, esa es la verdad. Oh,
No creas que esto está al alcance de cualquiera. La pintura moderna se caracteriza por su complicación, su misterio. No te preocupes por eso. En esas obras modernas, lo mejor es decir simplemente, me gusta, o es muy decorativo, tiene fuerza. Cosas que no comprometan, ¿sabes? Con saber la existencia de Picasso y Miró, que son las dos figuras destacadas, y ninguno de Reus, por cierto, estás al cabo de la calle. Ya sales del paso. Sí, claro, lo único que necesita uno es salir del paso. Pues para que lo sepa, puedo repetirle todos los nombres y datos que me ha citado desde que entramos en el museo. Seguro. Sé que tienes una memoria portentosa. Ahora vas a ver mi escultura preferida. Me he pasado horas contemplándola. Es una versión libre de Galatea. Es bonita, ¿verdad? Y la historia también. El escultor, que se llamaba Pigmalión, una vez terminada su obra, se enamoró de ella. Se enamoró locamente de su estatua. La besó y entonces se dio el milagro de que la estatua cobrase vida. ¿Enamorarse de una estatua? Qué raro. Yo no me enamoraría nunca de una estatua. La estatua era para él algo muy querido, que él intentaba moldear, animar de su espíritu. Si uno ha creado una estatua con amor, con ilusión, sintiéndola formarse día a día bajo sus dedos, si uno la ve nacer ante sus ojos, se enamorará de ella, quiera o no quiera. Es posible enamorarse de una estatua. Absolutamente posible. ¿Lo dije bien? Muy bien. Quizá demasiado bien. ¿Por qué dice usted eso? ¿Y a qué viene el hablarme de usted? ¿No habíamos quedado en tutearnos? Oh, es que a veces me se olvida. ¿Mm? Uy, se me olvida, se me olvida. Con el tiempo ya me acostumbraré. Bien, vamos a ensayar ahora las despedidas. Yo soy el señor X. Tú has comido en mi casa y llega el momento de despedirse. ¿Me perdona usted? Por Dios. Ha sido una noche agradabilísima. Gracias a su presencia. Oh, y es usted muy amable. No es amabilidad, es justicia. ¿Pero no habíamos quedado en que solo se les besa la mano a las señoras casadas? Oh, lo siento. ¿Duele? Mañana sin alfileres, por favor. ¿No sería mejor que mañana dejásemos la clase? Te has enfadado, pero por favor piensa que... No, no, si lo digo porque mañana es martes y 13. No vuelvas a las andadas. Déjate ya de supersticiones. Hay que suprimir esas tonterías. Es un capítulo indispensable para que todo salga bien. Aparte de ello, has de saber que no estoy dispuesta a perder ni un solo día de clase. Fíjate bien, ni un solo día. Uy, es tarde, me voy. Oh, no, gracias. Adiós, Cristina. Adiós, señor notario. ¿Eh? Adiós, Juan Ramón. Adiós. Pase. ¿Es la alumna? En efecto. Te felicito. Tienes aún 4 meses de tiempo y parece ya una señorita, toda una señorita. No sabes lo mejor. No es que lo parezca, es que lo es. Eso, mi querido amigo, se verá en su día. Yo, perdóname si sigo teniendo mis dudas. Si eres hombre de palabra, dentro de 4 meses cambiarás de vida. Y te pondrás a trabajar. Por favor, ¿no quieres que hablemos de cosas más agradables? Thank you.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Eso de venir solo a tomar café no me parece bien. La próxima vez, ha de cenar con nosotros. Muy amable, señora. Muchas gracias. Puntual, como siempre. Basta. Permíteme, por favor. Tío Colás, quisiera formularle una pregunta. La de hoy es buena. En el pleito entre quechuas y aymares, ¿quién tuvo prioridad? Baño de pies. Vaya, por Dios. ¿Dónde tengo la cabeza? Trae, que te cambio el plato. No vale la pena. Mira. ¡Cuidado! ¿Cómo quema? Beba algo. Voy a buscar un poco de agua. No hace falta. Te secaré un poco. Ven. Una desgracia tras otra. Las 10:30. Se acabó la sobremesa. No me pierdo yo el noveno episodio de Corazones Sangrantes. Ay, las lágrimas de Rosalinda se clavaron como puñales acerados en el corazón del vizconde. ¿Me quito la americana? Buenas noches. Sí, será mejor. Y usted consulte la página 273, tomo segundo, de Naufragios y Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y encontrará su respuesta, caballero. Por lo visto, tu tío continúa parco en hablar. Se reserva para las sesiones que tiene en privado con su amigo, el fiscal. Ahora estaba citado con él. Me voy a ensayar. No hay nada como la trompeta para hacer la digestión. Sí, pero con sordina, ¿eh? Sí, hombre, sí. Un momento hasta que se seque y luego la plancharemos. Malo el café, ¿verdad? Estás equivocada, ni en casa lo tomo mejor. No creas que vas a engañarme. Ya veo que te esfuerzas por encontrarte cómodo entre nosotros. Por encontrarlo todo natural. No sabes tú bien si lo encuentro todo natural. Y tan natural. Estoy tan cansado de artificios, de fórmulas. A veces me pregunto si lo que hago contigo no es un verdadero crimen. No, pero ¿qué cosas dices? Sí, Cristina. Estoy destruyendo tu sinceridad. Tu manera de ser abierta y franca. Hace 5 meses me dijiste que harías de mí una señorita. Yo lo quiero ser. Y a fe que lo consigo. A ti te gusta ahora esto nuestro por la novedad. Porque es distinto. Pronto te cansarías. ¿No ves que para mí ya empieza a no ser natural? Vamos, Cristina, piensa que... Voy a plancharte la americana. ¿Pero qué prisa te ha entrado? Tú tendrás tus compromisos y es tarde. No. Muy tarde. Pareces una reina dando órdenes. Una reina que tiene prisa para irse a lavar los platos. Es un clima parecido al de ustedes, pero acá en España el azul del cielo es mucho más brillante. Oh, me se olvidó al final. Me se olvidó. ¡Me se olvidó! Perfecto. Oh, no puede ser. Si todo lo encuentras perfecto, no progreso. ¿Sigo? Sigue. Sucre es una ciudad bellísima. Y Bolivia entera se siente orgullosa de la belleza de su capital. De verdad, de verdad, de verdad. Estábamos en Sucre. Sigue. El paisaje de los alrededores es espléndido y en su parte más moderna tal vez sea una de las ciudades más confortables de Sudamérica. ¿Sabes lo que estoy pensando? Pues no. Estoy pensando que si Sucre es tan maravilloso como usted asegura, señora duquesa, debe ser un escenario ideal para una luna de miel. Oh, así no hay forma. El día de la fiesta me voy a ver en un ridículo espantoso. No pierdas la serenidad y vuelve a ser el profesor de los primeros días. ¿De verdad lo quieres? Pues claro, si no todo saldrá mal. Prosiga, señorita. Estaba usted narrando los atractivos de la capital boliviana. La escucho. Bueno, tú ganas. Se acabó la clase por hoy. Eres una maravilla. ¡Ah! Toma nota de que llevo todo el vestido prendido con alfileres. Bueno. ¿Aquí hay algún misterio que tú no nos has descubierto? Nada de misterios, por Dios. Juan Ramón es el mismo de siempre. Estás equivocadísima. Las madres nunca se dan cuenta de nada. ¿Que si ha cambiado? Me lo encontré hace 4 días y me hizo un papel que, vamos, sencillamente imperdonable. ¿No estaría de humor? Vaya, con los cambios de humor. O tal vez estaría esperando a otra persona. No me dirás que te estaba esperando a ti, supongo.
Pues mira, no me acuerdo. Tú no te has fijado, Luisa, pero es cierto. Mi hermano, que se encontró con él en el Palacio de Justicia, me lo dijo también. No se le ve apenas. Ozores me aseguró que sí ha pasado semanas sin acercarse por el club. Y estuvo en las bodas de Fígaro con traje gris. En total, que insinuáis que Juan Ramón está descuidando sus obligaciones sociales. Si no te enfadaras, tita, te diría que incluso se ha vuelto grosero. ¿Dice palabrotas? Qué interesante. No consigo imaginármelo. Juan Ramón siempre tan compuesto, tan solemne, tan ceremonioso. Repito que no me di cuenta de nada. Una tiene tantas cosas en la cabeza. De modo que Juan Ramón se está democratizando. Un exalumno de Oxford. Terrible noticia. Pero es inaudito. No puedo imaginármelo en una taberna sórdida, entregada al alcohol, rodeado de gente siniestra, famélicas. Ah. No sale. No sale. ¿Otro vaso? Ya está bien, ¿no te parece? Cobre. Buenos caracoles, ¿verdad? Fenomenales. ¿Un conocido? Nada, falsa alarma. Es que nunca estoy tranquilo, ¿sabes? Todo un señor notario no está autorizado para saborear caracoles picantes en una taberna. Ni media palabra de esta Cristina, ¿eh? Ni media palabra. ¿De qué? Pues de eso. Tu prima no puede sufrir que a mí me gusten los caracoles picantes. Sí, claro. Con tanta clase de urbanidad y de buenos modales, Cristina se nos ha vuelto final. ¿Tienes, negro? Después de los caracoles y del tintorro, sabe mejor un pitillo negro. Claro. ¿No te parece? ¿Qué tal te va con Marta? Estupendo. Me hace trabajar como un condenado. El cambio, a ver. ¿Solo esto? Está bien. Gracias, buenas noches, señor notario. Hasta otro día. ¿Quién es? No, no pases por debajo de la escalera, que trae mala suerte. Que no pase, ¿por qué? ¡Buah! No, no. Es que no he puesto la cuerda que unía los dos tramos y claro... Oh, no te lo dije. Supongo que ya no te vas a reír más de mis supersticiones. ¿Duele? Un poquito, no te preocupes. No será nada. Pero noto que el masaje me sienta muy bien. Pues podías haberte roto un hueso. En mi vida he visto coger una liebre tan a la perfección. Consté que te advertí. Me arrepiento de no haberte hecho caso, aunque gracias a ello estoy descubriendo que eres también una gran enfermera. Espera. Desde que Marta está en la tienda, observo que tu primo no se mueve de aquí. ¿Tenemos idilio? Todo podría ser. Cristina, oye, me gustaría que nos viésemos mañana. ¿Mañana? Pero si es domingo. Ya lo sé. ¿En qué iglesia oirás misa? No sé si oiré misa. Yo voy al templo cuando siento necesidad. Pero no me fijo mucho en que sea domingo u otro día. Pues esto no está nada bien. Los domingos hay demasiada gente. Te distraen. Pero, Cristina, ya te dije que las cosas hay que hacerlas cuando deben hacerse, no cuando se nos antoje. Sé que tienes razón y lo tendré en cuenta. ¿A qué hora quedamos? Pues... te recogeré a la una. Ah, oh, no, no, antes. A las 12. Uh-huh. A las 11. A las 10. Uh-huh. A las 9. De acuerdo. Aunque creo que a nosotros Dios nos perdona muchas obligaciones. ¿No crees? Tal vez os perdone la ignorancia. ¿Tú haces caridad, Juan Ramón? Pues... ¿Ayudas a un enfermo, a un desvalido? ¿Das limosnas? Pues sí, claro, como todo el mundo. ¿En proporción a tu fortuna? Quizá no. Pues poco vale tu caridad si no te cuesta ningún sacrificio. ¿Sabías tú esto? Desde luego. Pues... si no es por ignorancia, ¿por qué te perdonará Dios a ti? No ha venido Juan Ramón. Es extraño. Onyx.
Nui et you. No me convence. Te equivocas. Ah, oh, precioso, es un sueño. Voilà. Los hombres no entenderéis nunca de nada. Bueno, con excepciones, claro. Con excepciones. Pues no. Nos gusta. Oh, tal vez no sea correcto que hable con tanto entusiasmo de mis propias obras, pero la señora marquesa me disculpará. Estoy orgulloso de cantar. No puedo evitarlo. Nos parece mucho mejor Nui de Chou, haciendo las correcciones y la tela escogida. Todo para el viernes. Día 9. ¿Sin falta? No puedo negarle nada a la señora marquesa. Nada. ¿Qué? ¿Dispuesta? El peluquero se pone nervioso. Hay que esperar 10 minutos. Perdonen. ¿Qué te parecen las joyas? Sí, no están mal, no están mal. ¿No iré demasiado enjollada? No. ¿Te gusta el collar? Oh, sí, me gusta. Me gusta que me lo prestes. No digas tonterías. Oh, no, nada de tonterías. Me lo prestas. Eso que quede bien claro. Como quieras. Y puestos a prestar, me permitirás que te preste también estos pendientes y esta diadema. Mira, la verdad es que estoy muy asustada. Oh, eso sí que no te lo tolero. Asustada. Por Dios, tendrás un éxito. Ya verás. Ya verás. Mamá y yo estaremos a tu lado en todo momento. A tu lado toda la noche. Y siempre. ¿Quién es? Pues Juan Ramón me habló de ella. Creo que una duquesa boliviana, más o menos emparentada con la familia de su madre. Guapísima. Fernando, tiene usted una vista admirable. Boliviana. No está mal. Creo que hoy tienes competencia. La reina de la noche, como si lo estuviese viendo. Te equivocaste. No nos aburriremos del todo esta noche. Menudo bombón. Es un placer. Juan Ramón me habló mucho de usted, pero no era preciso. También en Sucre se la conoce y se la admira. Muy amable. Yo estuve en Sucre, pero usted no pudo verme. Es demasiado joven. Oh. El magistrado don Eduardo de Bascarán. La duquesa de Yunga. Encantada. Señorita, ¿no nos hemos visto antes? Pues, no sé. Con permiso. ¿Bailamos, Marisol? Debiste haberme advertido. Estuve a punto de dar un grito. Tranquilízate. Estaba tan seguro de que no te reconocería. Además, no es que parezcas otra, Cristina. Es que eres otra. ¿Conocéis a la duquesa? La señora de Aguirre. Octavio Ozores. La esperábamos a usted, pero no sabíamos que fuese esta noche. Juan Ramón ha querido reservarnos esta agradable sorpresa. Oh, muy amable. Oh, no es amabilidad, es justicia. A sus pies, señorita. No te lo perdonaré nunca, Juan Ramón. ¿Es que intentabas no presentarme a la duquesa? Son unos malvados a los de... Me envidian porque bailo mejor que ellos. ¿Me concedes este baile? Bailemos. ¿Mal de mí? Ya sabes lo pesado que se pone. Y me la arrebató sin contemplaciones. Ajá. No me diga que no. Venga a buscarla mañana a las 11. No, no. Imposible. ¿A las 12? No tengo ni un minuto libre en todo el día. De acuerdo. Pasado mañana. Y aprovechando lo que nos queda de blues,
se impone una declaración en toda la... Será una arbitrariedad, pero por mi parte estoy dispuesto. Sí. ¿Qué dice el jurado? Hola, está sumido en tremendas dudas. Realmente es difícil elegir. Estamos perfectamente de acuerdo con la elección, pero en realidad no lo estamos respecto al reglamento. ¿Y pues qué ocurre con el reglamento? En fin, el jurado tiene la palabra. No quisiera que se me acusara de coacción. Por favor, basta. Estoy cansado. Me resigno, pero no se librará usted de mí tan fácilmente. Por lo que más quieras, no me dejes solo. He aguantado bien hasta ahora, pero ya no puedo más. Por Dios, Cristina, tranquilízate. No te preocupes. Todo saldrá a pedir de boca. Mis nervios están a punto de estallar. El último esfuerzo y todo habrá pasado. Ánimo. Te encuentran todos adorable. Y yo el primero. Salgamos un momento a la terraza. Estoy cansada. Necesito que me dé el aire. Perdón. Dígame, ¿quién es esa duquesa? Pues, la verdad, hijita... Vamos, no pretenda engañarme. ¿Quién es? ¿Cómo ha comparecido aquí? ¿No será lo que se llama un gran partido para Juan Ramón? Si te lo cuento todo, ¿serás capaz de guardártelo? De lo contrario, nos estropearías el juego. Esta señorita ni es boliviana, ni es duquesa, ni es una señorita. ¿Más tranquila? Tal vez. Claro que sí. Se trata de resistir un par de horas más como máximo y habrá pasado todo. ¿Todo? Bueno, todo. Todo lo malo. Quiero decir, lo desagradable. Mañana, Cristina, habrá llegado el momento de empezar de verdad. No de cara a los demás, una nueva vida. Mañana empezaremos de verdad. Ya lo verás. ¿Entremos ahora? Haz un poco de aire para ti. A mí no se me engaña fácilmente. Yo encuentro que Juan Ramón se ha excedido en su broma. Nos ha tomado a todos por unos imbéciles. ¿No te parece, papá? Yo conocía ya a esa duquesa. ¿Tú? ¿Qué dices? Sí, no hace mucho tiempo estuvo en el Palacio de Justicia para un asunto de robo. Pero... ¡Vaya! Lo que me faltaba por saber. Alea jacta est. Como ustedes saben, con mis dos colaboradores estamos encargados de proclamar una especie de reina de la reunión. El reglamento especifica de una forma muy concreta nuestro cometido: señalar el mejor disfraz lucido por una bella mujer. Con el permiso de ustedes, y después de unas profundas deliberaciones, hemos acordado vulnerar el reglamento. Nuestra elegida no luce disfraz, pero su belleza y su simpatía han forzado nuestra decisión. La duquesa de Yunga. Es absurdo. El jurado ha obrado con entera libertad. ¿Y justicia? Los aplausos son unánimes. El jurado ha estado acertadísimo. Merecías el triunfo, Cristina. De veras lo merecías. Silencio, un momento. Mis queridos amigos, los señores jurados han sufrido un error al proclamar su fallo hace unos momentos.
¿Han dicho que la duquesa de Yunga no lucía disfraz? Y eso no es cierto. La duquesa de Yunga usa disfraz. El disfraz de duquesa. Nuestro amigo Juan Ramón de Manzaneda ha querido gastarnos una broma. La señorita que hace el papel de duquesa no es tal duquesa, sino una simpática verdulera del mercado viejo. Nuestro Pigmalión se ha divertido mucho con el experimento, pero a mí me parece que se ha burlado de todos nosotros. Cierta clase de bromas resultan intolerables. Ahora que el profesor Pigmalión ya puede darse por satisfecho, tal vez haya llegado el momento de que la Cenicienta se retire. ¿No les parece a ustedes? Aparte de que nuestra duquesa ha tenido que ver no hace mucho con el Palacio de Justicia. De modo que harán ustedes bien comprobando que no les falte nada. Pura precaución. Cristina, por favor, deja. Lo que ha dicho la señorita es cierto. Soy una verdulera. Nada más y nada menos que una verdulera. Y su idea, su metáfora sobre la Cenicienta me parece acertada. Me voy y procuraré no perder mi zapato porque no quiero que nada mío quede aquí. Me voy. Pero antes de marcharme me dejarán que les diga que me voy avergonzada. Avergonzada por ustedes. Avergonzada por esa señorita que ha querido humillarme llamándome verdulera. Avergonzada por muchas cosas que he visto y he oído esta noche. Avergonzada porque ustedes, que son la alta sociedad, no encuentran por lo visto mejor diversión que la de reírse de una mujer. Y a mayor abundamiento, como diría un notario, insultarla. En mal momento acepté esta mascarada que solo ha servido para hacerme llorar. Pero ahora que les conozco a ustedes, les juro que pueden estar tranquilos. No volveré a mezclarme con personas distinguidas. No volveré más. Basta ya, por favor. Perdone, señora. Ya me voy. Había oído decir eso de que nobleza obliga. Y creí que tenía otro sentido. Si eso es la nobleza, ya pueden ustedes guardársela. Ya pueden. Te has portado indebidamente. ¿Pero qué dices, hijo? Si todo ha sido una broma. Mamá, no pretendas justificar una indiscreción más de las tuyas. Y suéltame, por favor. Lo peor de la apuesta ha sido este final melodramático tan poco civilizado. Lo poco civilizado, Octavio, es lo que estás diciendo ahora. ¿Qué es eso, guapa? ¿Una promesa? Pudo haber terminado todo la noche de la fiesta. Un mundo, una esfera social que se niega a aceptar a una intrusa. Desagradable, pero lógico. Pudo haber terminado de un modo original. Pigmalión, repudiado por su alumna, ya que todo lo que él ya iba ganando en finura, él lo perdía. Pero no. El fin de nuestra historia es decepcionante. Es de sainete. Ahora lo verán ustedes. L'amour, l'amour, toujours l'amour, como cantan los chansonniers.
Buenas noches, señor. La señora marquesa le aguarda a usted. La señora duquesa de Yunga, al salir, me dio esto para que se lo entregara al señor. Perdona, hijo, pero creo que has estado muy mal, incorrecto y grosero. Esa mocosa no merecía un escándalo semejante. La grosería y la incorrección han corrido a cargo de Isa, mamá. Y no comprendo cómo no te has dado cuenta. Vete a dormir, mañana hablaremos. Ahora estás demasiado excitado. Excitado, ¿no? Vas a permitirme que te diga una cosa, mamá. Pienso casarme con Cristina. No esperarás mi consentimiento, supongo. Me harías el más feliz de los hombres, pero con consentimiento. O sin él, me casaré con Cristina. Sí, aquí es. Sí, ¿eres Juan Ramón? Pues Cristina tampoco está en casa. No sé. No sé cuándo volverá. Puede que mañana. Prueba a ver. Tan pronto la vea, se lo diré. Adiós. Ha vuelto a llamar Juan Ramón. Marta, ¿dónde está Cristina? No está, ya sabe usted que se marchó fuera. ¿Y Manolo? Ha salido un momento, no andará muy lejos. Esto lo arreglo yo. ¡Ea, se acabó! Quiero ver a Cristina inmediatamente. Ya te dijimos que salió de viaje. Basta de excusas, cada día el mismo cuento. Dile que salga. No podrás verla, no ha vuelto todavía. Esto se arregla. Cristina, Cristina. Vete, no quiero verte. Pues tendrás que verme y escucharme. No quiero hablarte de la otra noche, Cristina. Eso ya pasó. Quiero hablarte del porvenir y he venido a pedirte una cosa muy importante. Te quiero. Estoy loco por ti. Te quiero y he venido a pedirte que te cases conmigo. ¿Me oyes? Digo que te quiero. Que estoy loco por ti. Que quiero casarme contigo, porras. Que ya no puedo más, que solo pienso en ti noche y día. Cristina, por favor, por lo que más quieras. ¿Quieres casarte conmigo, sí o no? No eleves tanto la radio que me pones nervioso. Mira que voy a estallar, Cristina. ¡Idiotos! Voy a soltar un taco que vas a avergonzarte de mí. Ya te había oído. Te quiero. Cristina, no has cambiado. Ah, ¿no? Vas a ver dónde está mi superstición. ¿Lo ves? No pasa nada. Congiungo vos in matrimonium in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiam animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiam animam tuam in vitam aeternam. Amen. Toda la ceremonia no me has dicho nada. Di algo, por Dios. Di algo. ¿Qué quieres? Oiga, señora, tengo un caramelo. Vete, nene, no seas pesado. Cartera. No. Es la mía. Y esta tampoco es la mía. ¿Cómo que es la mía? Claro que es la mía, pero ¿cómo ha ocurrido todo esto? Qué raro. Toma. Gracias, siguen, por favor. Sí.
felicidades. Gracias. Gracias, Olegario. Señora Marquesa, felicidades.